amigos de Versos Vivi, ¿cómo están? Soy Preloader y hoy les quiero mostrar tres formas de poder utilizar las placas dummy en los chalecos plate carrier para poder simular, ¿no?, el uso de estas placas. Dos de ellas son caseras y una es comercial para comprar, pero igualmente válida. Vamos a empezar con la primera, la más fácil de todas según mi entender y la más práctica. Es con cartón, podemos cortar varios pedazos de cartón. En este caso yo, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 niveles de cartón para simular el grosor del plate carrier y después ponerle algún tipo de nylon como el que utilizamos en la comida, envolviéndolo todo, no solamente como lo tengo acá, esto es para mostrarle a ustedes, envolviéndolo todo. Entonces, ¿qué logramos con esto? Tener la forma de un plate balístico y con esto envuelto logramos que no se humedezca y no se empiece a romper ni deshacer con la transpiración. Otro de los modelos que podemos hacer en casa es comprando goma EVA. Dependiendo del país, dependiendo donde vivan, van a poder comprar de diferentes densidades, comprar una goma EVA y cortarlo. Se pueden hacer varios niveles también como hicimos con el cartón para lograr una exactitud. Pero bueno, es una forma también rápida, barata, que puede hacer uno mismo. Y la última es comprar un dummy de plate, como por ejemplo el de Toy Soldier. Acá tenemos, como acá dice, Large Strike Face, es igual al tamaño del plate. Claramente está clara que es solamente para juego, para un juguete. Pero la ventaja de esto es que tiene la densidad de un plate real y la forma del plate real para poner en el pecho, ¿verdad? No son muy caros, se vende de a pares y también se pueden conseguir las placas laterales, igual que la placa central. Tres formas diferentes, dos formas para hacer en casa, una comprándola. Espero que les sirva este pequeño tip a la hora de jugar y hacer sus loadouts. Recuerden suscribirse, envíen sus dudas y preguntas al canal de YouTube que serán respondidas a la brevedad. Les mando un saludo, nos vemos en el próximo video. Chao.